Dia d'alegria, somriures, abraçades i fotografies. Moltes fotografies per recordar el que per a molts suposa un punt i final als anys universitaris. Hay que ponerle mucho trabajo y sobre todo mucha dedicación porque es vocación. Es día para hacer valoraciones. Me han habido momentos delicados y de felicidad y alegría, pero sobre todo mucho esfuerzo. Y día para mostrar las inquietudes por el futuro. Es que mal mundo laboral y a mes después de este año, por ejemplo, pues bueno, asusta un poco, pero todo es ficarle valor y avant. I entre totes les històries, n'hem trobat una d'eixes que reflexen més que mai el valor vocacional de les infermeres. La història d'Immaculada, amb el doble d'edat que les seues companyes i les mateixes ganes de ser infermera. Me indicaren de cuidar un malaltet. Aprofitaré per dedicar-li-ho a Juan, el senyor que vas cuidar, i gràcies a ell vas descobrir la meva vocació. Emocions per acomiadar els que fins avui han sigut els seus companys d'este viatge per les aules. Que tú has ido viendo cómo se han ido ilusionando, cómo se han ido formando, cómo se han ido haciendo personitas y profesionales. Y para nosotros es un día, siempre es un día un poco agridulce, porque bueno, estamos muy contentos de que vuelen y les vamos a echar mucho de menos también. Un día de gran orgullo y sobre todo con la tranquilidad de lanzar al mercado una gran jornada de profesionales que estoy seguro que van a poner la pica en Flandes bien alta. Un per un, els alumnes van pujar a l'escenari per recollir el diploma que els acredita, ara sí, com a professionals. Me despido reiterándoos mi enhorabuena, agradeciéndoos vuestra presencia hoy aquí. Punt i final a un acte que posa en el mercat laboral la segona promoció del grau d'infermeria de la Universitat Jaume I de Castelló.